escuchando las palabras de Víctor Manuel Vucetich, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Es evidente que sí vamos a tener algunas ausencias durante toda la semana para no contar con nuestros jugadores por estar en la selección. Esto desde luego que nos va a afectar un poco en lo que es el funcionamiento. Buscaremos la forma de poder, ¿cómo se llama?, remediar esta situación y esperemos que en la selección pues sepan en un momento dado entender la postura que tiene el equipo de Chivas de apoyar a la gente de la selección, pero también que enfrente tenemos un encuentro sumamente importante. Hoy día hicieron un gran esfuerzo, hay dos jugadores con ciertas molestias que son seleccionados, esperemos ahí que tengan la atención médica pertinente, sobre todo para recuperarlos. A final de cuentas yo creo que no van a trabajar ni allá, ni van a trabajar acá tampoco, pero bueno, estaremos ahí monitoreando a ver cuáles son las actividades que están realizando para poder saber cómo complementar el trabajo en lo que resta de lo que es la próxima semana. El equipo de las Chivas está en octavo lugar de la tabla con 19 puntos. En este momento solo Sepúlveda, el Tiva Sepúlveda, está con la selección mexicana que va a jugar pasado mañana contra el equipo de Holanda en esta gira del equipo de México por Europa. Aquí está el porcentaje de Vucetich y los partidos que están por venir. Recibe al Atlas de Guadalajara, visita al Cruz Azul, visita a los Pumas y recibe al equipo de Monterrey. Por lo pronto el clásico tapatío, José Ramón, será el sábado de la próxima semana. O sea, faltan todavía varios días para ese partido. El 17 de octubre será el partido contra el Atlas. Y vamos a ver si puede contar Vucetich con plantel completo después de los encuentros de la selección mexicana allá en Europa. Además, faltan partidos muy, muy complicados a las Chivas, Cruz Azul, Pumas, son partidos muy complicados que le faltan a Chivas porque son equipos que están buscando en la parte alta meterse en la calificación. Y Chivas no ha tenido una temporada buena, corrió al primer técnico, echó a Tena, llegó Vucetich, tiene 19 puntos, está en octavo lugar. Si se mete a la zona de no de repechaje, sino a la zona intermedia, los que van a recibir a los ganadores del repechaje. Sí, reclasificación, sería, pero entre 5 al 8, José Ramón. Sería eso, del 5 al 8 es un repechaje. Bueno, sí. Si se mete, uh-huh, se va a meter esa zona, si se mete, pero tiene que ganarle estos partidos que son muy difíciles, los partidos que vienen para el Guadalajara, muy, muy difíciles. Sí, Atlas, y con Azul, Pumas, el poco gol que tiene el equipo de Chivas, pues todavía son más complicados. Tiene muy poco gol. Contra el equipo de Tijuana generó 2 o 3 llegadas de gol. Tuvo una que era, parecía gol y no entra la pelota. Sí, a pesar de que tiene hombres como Antuna, como Vega, como JJ Macías, el Guadalajara no encuentra un funcionamiento en este torneo. No encuentra. Sí, y vamos a ver qué ocurre en lo que resta del torneo, considerando, Roberto, que 12 equipos en esta benevolencia galopante del sistema de competencia del fútbol mexicano pueden entrar a buscar el título del campeonato mexicano. Sería el colmo que el Guadalajara no consiguiera estar dentro de esos 12 lugares para poder pelear por el título del campeonato mexicano. Sí, sería vergonzoso. Las Chivas tienen que apuntarle. Se ve muy difícil que se metan a los primeros 4, casi imposible por la distancia y por los partidos que le restan a esos primeros 4 que entran directo a los cuartos de final. Las Chivas deben aspirar a mantenerse en ese rango del 5 al 8, que implica jugar ese partido de repechaje en tu cancha, ¿no? A eso le tiran porque no tienen para nada garantizado un lugar entre esos 8. Y tampoco veo que sea mucho lo que puedan mejorar las Chivas. O sea, hay equipos que evidentemente sí están más lejos de su techo futbolístico. Las Chivas, claro que pueden mejorar, pero no creo que mucho. Sí para competir quizá contra cualquiera, pero si acaso para entrar a ese repechaje, para entrar al final a una liguilla en la que habría por lo menos 5 equipos con mayores probabilidades de éxito. Jorge, tú que sigues al Guadalajara, como lo seguimos todos, pero tú particularmente, ¿qué tanto ha mejorado el Guadalajara con Vucetich en comparación al desempeño que tenía en el inicio del torneo con Luis Fernando Tena? Pues digamos que números y el poder mantener el cero atrás, como en el último partido, pues un poco
tampoco es sustancial lo que ha mejorado el Guadalajara y sigue siendo muy preocupante, Beto, el ataque, el no poder concretar en partidos como el del fin de semana con un equipo realmente flojo, porque ha sido una temporada floja la que ha tenido Tijuana, no poder superarlos. Y lo de las ausencias, podría yo entender lo de Vucetich, pero tú lo señalaste, Beto, solamente el Tiba es el que viajó con la selección mayor. Los otros, el sub-23, en el microciclo con Jimmy Lozano, y que algunos estarán lesionados, pero pues no debe afectar a Chicote, a Beltrán, a JJ, a Vega, el tener una concentración con la selección mexicana aquí en México y luego tener sus trabajos con el equipo de Chivas. O sea, para ser claros, selección no es ningún pretexto, punto. Hubo más pasión, David, en el duelo que hubo en el medio tiempo, prácticamente cuando Guede se confronta de manera acalorada con Graniolati, porque en la cancha hemos visto un Guadalajara inoperante que no ha podido tener la forma de abrir una defensa del equipo de Tijuana, que tampoco ha sido un cuadro poderoso en este torneo. Sí, de acuerdo, Heriberto. Por ahí un disparo de JJ Macías, una muy buena tajada de Jonathan Orozco, y por supuesto la jugada más clave del partido que ya mencionábamos, donde intentó rematar a segundo poste Irán Mier, y la verdad es que se perdió la más clara cuando parecía un gol cantado para el Guadalajara. Dice José Ramón que es una mala temporada de Chivas. Sí, puede ser. Yo diría que regular, de acuerdo a qué tipo de expectativas tienen sobre el Guadalajara. En los últimos 5 torneos no se ha metido todavía a la liguilla. Hoy está en zona de liguilla. Entiendo que han desaparecido la liguilla como tal y la han convertido en un tema de repechaje, lo cual es un tanto complicado. No estás en liguilla estando entre los 8 primeros. Pero bueno, yo creo que Chivas tiene que aspirar a meterse al repechaje y de ahí estar en liguilla y ya en liguilla fortalecerse y tratar de hacer algo. Por ahora, este equipo no tiene ningún tipo de garantía. No ha mejorado lo suficiente ni con Tena ni con tampoco con Vucetich para pensar que puede acercarse a los niveles que alguna vez tuvo con Matías Almeida. Sí, no hay una mejoría sustancial, como decía Jorge Pietrasanta. Hugo, para el plantel que tiene el Guadalajara, ¿sientes que está donde debe estar en la tabla en este momento del torneo? Pues sí, Beto, yo creo que sí, porque como bien comentó José Ramón, Chivas no está mostrando ese nivel futbolístico que se esperaba, y Víctor Manuel Vucetich pues está ahí desesperando un poco, hasta el grado que ahora se está apoyando en unas declaraciones en cuanto al tema de saber qué tipo de desgaste va a tener los jugadores que van a la selección mexicana y el tipo de entrenamiento. Ahí me recordó a Miguel Herrera, y que es un tanto normal, ¿eh? O sea, yo como director técnico de la selección, obviamente siempre estaba esperando que algún entrenador dijese algo referente a sus jugadores, saber qué tan cansados vienen, que si vienen con una lesión, con un golpe, lo que sea. Pero bueno, lo que sí es interesante es preocuparse por sus propios jugadores que no están a un nivel óptimo, y ya según he sabido, él lo ha declarado, que JJ Macías, por ejemplo, está un tanto distraído por eso de su bajo nivel que ha mostrado hasta ahora. Ojalá que recupere ese nivel, que la gente de afuera, sobre todo, que quiere contratarlo para ir fuera de México, ojalá que lo recupere. Se ha venido hablando, por otra parte, de un riguroso protocolo para el regreso del público a las tribunas de manera paulatina en los estadios del fútbol mexicano. Vamos a escuchar esta entrevista que hace Héctor Huerta, porque en Guadalajara todo parece indicar que seguirá sin público el fútbol profesional de la primera división. Oye, Pablo, ¿cómo están las condiciones en tu municipio para que esto que quiere hacer la Liga MX de abrir los estadios se pueda realizar? En tu municipio está tanto el estadio Akron de las Chivas como está el estadio de los Charros de Jalisco. Mira, Héctor, este protocolo que supuestamente aprobó la Federación Mexicana de Fútbol, pues para nosotros ha quedado simplemente en rumor. Es decir, aquí en Jalisco trabajamos en una mesa coordinada con el gobernador del estado y los presidentes municipales, sobre todo autoridades sanitarias, para tomar decisiones en torno a la reactivación económica de acuerdo a los datos de contagios, ocupación hospitalaria, mortalidad que tuvimos en los últimos días. Sin embargo, en esta mesa de salud no ha sido presentado el protocolo que supuestamente aprobó la Federación Mexicana de Fútbol. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que el clásico tapatío
pudiera jugarse con asistencia de personas, lo cual te puedo adelantar que no veo este escenario. Es decir, te diría que es prácticamente imposible que una situación de este tipo se vaya a dar, que en ese protocolo que tienes en tus manos, según me dijeron, se permitía el aforo hasta del 50% en el estadio. Cuando hablamos del Akron, por ejemplo, que tiene un aforo de alrededor de 45 mil aficionados, pues estás hablando de 22 mil 500 personas. Para la situación de contagios que tenemos en este momento, por eso te decía que esta situación es prácticamente imposible. Es el presidente municipal de Zapopan que zanja prácticamente la posibilidad de poder jugarse partidos, José Ramón, la próxima semana allá en Guadalajara. Todavía no es tiempo de que el público regrese a los estadios, por lo menos en la Perla Tapatía. Y yo creo que en todos lados, no solamente en la Perla Tapatía, o sea, en Guadalajara, sino también aquí en la capital, en otros lugares, en Tijuana, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Nuevo León. Yo creo que no es el mes de octubre donde va a regresar la gente. La gente podría regresar quizá, yo calculo que por ahí de mitad de noviembre, cuando va a iniciar la liguilla. No sé, es muy difícil saber en qué momento puede regresar. Las autoridades han sido severas. El rebrote puede aparecer en cualquier momento. Viene el invierno, aparece la influenza, sí. Sigue el COVID. Es muy complicado, muy difícil decidir, venga, vayan al estadio. Sí, por una parte se puede entender, David, que haya esta prisa por reactivar la economía del fútbol profesional, pero por otro lado está todavía un riesgo enorme. Hoy, lunes, ha sido un día particularmente preocupante, alarmante en términos de contagios, de tal manera que me parece muy prudente y muy sensata la respuesta que le dio a Héctor Huerta, el alcalde de Zapopan. Sí, sí, sí. También escuchaba el fin de semana a la gobernadora de la Ciudad de México, a la doctora Sheinbaum, hablar en el mismo tenor, que no van a permitir abrir los estadios en la Ciudad de México. Y está bien, yo creo que eso, ese tipo de decisiones no puede estar en manos de ni de Bonilla, ni de John de Luisa, claro, ni de ninguna autoridad futbolística. Tiene que estar en manos de nuestras autoridades, de expertos realmente en salud, expertos en la materia. El día en que ellos puedan garantizarle a la sociedad que los estadios no significan un peligro, ese día se abrirá. Sí, como tú dices, entiendo perfectamente bien la urgencia que tiene la industria, ciertos equipos, por reabrir la taquilla para tener ingresos. Además, Faitelson, en México no hay dónde encapsular a los equipos, como pasa en Estados Unidos. Las burbujas, no, sí, es claro. Muy complicado eso, es una logística muy difícil. Sí. Cuesta mucho dinero, José Ramón.